Thank you.
está dentro de una cocina. Allí ha faltado una chulacuy, de ha faltado. Ahora el mandador tiene que poner acá una caja de servicios su multa. Solita ha venido mi sobrina, su multa tiene mandador. Nada más, ese no me habla. Está bueno, aunque para ti, a Paco debe entregar eso. Ya, esa excusa. Y en la mañana, las tres o las seis siquiera hubiera venido el empanito a visitar al entrante. A faltar, iba. Entonces buscaba que está su multa de mandador. Ahí está. Mandador no se entiende. ¡Bravo! La costumbre, la costumbre. Mira, disculpa con todos los funcionarios de entrantes. Mira, ve, ayer yo le iba a traer, sí. Ustedes han fallado 30 años su multa. No, mira, no, espérate, cita. Ya. Mira, ve, yo he buscado al funcionario de entrantes para yo traer, para juntarme. Para echar menos ya no estaban ya. ¿Ustedes por qué se han venido? No. Así era. Discúlpame, te tajo tu palabra. Te voy a ser franco sincero. Mi tía reclamó a los nuevos... a los nuevos mayoromas que están presentes acá, mi tía le reclamó, le dijo, yo en verdad para mí primera vez yo no sé si te llevan o no te llevan o no sé. Entonces la costumbre. Pero mi tía le reclamó, le dijo al mayordomo que está presente, le dijo, ¿a qué hora me lo van a llevar a mi sobrina a su casa? Porque ahorita mi hermana está preocupada, mi cuñado está preocupado que su hija no llega. ¿A qué hora me lo van a llevar? Entonces yo quise, el tío Miguel dijo, mira, sobrina, me dijo, quizás tu tía está reclamando eso. Si por este motivo, por la lluvia, no te llevo, porque ahorita está una lluvia fuerte, no te llevo. Pero mi tía me decía, no me interesa si lluvia o lo que sea, la cosa que te llega a tu casa. A mí no me interesa si es lluvia, tormenta, rayo, no me interesa, o trueno, la cosa es la costumbre del pueblo que te lleva. Lo que yo hice, porque mi pareja estaba con su disfraz del baile viejo, se le caía, hasta incluso pagué multa porque había perdido ya una chamba, perdí, entonces se le cayó, yo pagué para sacar esa multa, yo pagué para yo recuperar su chamba, ¿me entiendes? Entonces yo pagué lo que hizo mi hijo, nos vio mareado, me dijo, mamá, ¿sabes qué? Nos retiramos, están mareados los dos, que se va a cambiar mi papá y pueden regresar. Yo regresé, yo me vine acá con él, me vine con mi hijo me trajo acá y lo que sucedió es que mi mamá me molestó. En uno mi madre linda me molestó, me dijo, yo llegué, a mi esposo le dije dormir y yo también, ¿no? Entonces mi mamá me dice, hija, ¿has venido sola? Sí, mamá, ya me he venido ya. ¿Qué? ¿Orquesta no ha venido? Me han dicho que hace tres fiestas. No sé, mamá, yo en realidad, para mí, yo no sé. La tradición no lo sé. Entonces, a mí no me pueden decir multa, nada, porque yo, en realidad, a mí, mi mamá me dijo, no, ¿qué cosa eres, hija? Como cualquiera te han recibido, como cualquiera te has aceptado, como cualquiera, me dijeron así. Entonces mi mamá, ella es antigua funcionaria. Ella es antigua funcionaria que ella ha hecho fiesta y sabe las cosas como son. Los códigos de la... Entonces, hoy, quizás no, mañana todavía iba a ser el cumplimiento, pero mi esposo lindo ahorita ya no iba a estar. Ya se iba a ir de viaje, yo la atajé. Dios mediante que mañana este santo que no me lo boten del trabajo, yo le pido, le suplico que hoy, le dije, ¿no? Quédate hoy, que miércoles hablará, le suplicará a su jefe, no sé, porque está en un trabajo que tú sabes que la regla del trabajo donde trabajamos en Lima no es como un trabajo como independiente, ¿no? Pero yo quiero que me entiendan y me comprenden, quizás no, tengo tíos
y la gente que están acá presente y las familias que vivimos de un trabajo y que se van. Que se van, entonces el cumplimiento quizás a mi tío mayordomo le dije, quizás ayer, mañana me iba a hacer, pero le dije a él, si hoy no estuviera, yo iba a recibir con mi hijo, pero él me dijo, ¿qué me hago? Mi tía me dice, no, tiene que quedarse un día más, porque él tiene que recibir como ha entrado, que recibe como gente que es y como persona que es, me estoy recibiendo. Yo, en realidad, yo agradezco a este lindo pueblo que acá están viniendo a la casa, al humilde hogar de mis padres. Agradezco. Y a mis tías lindas que me están acompañando acá, a mi tía Genoveva, a mi tía Nico y a mi tía Furto, a mi papá. A mis tías lindas que están acá. Mi cuñada. Judy, mi nuera. Mira, yo agradezco bastante. De corazón y les pido. Quizás mis tíos Miguel también me explicó, ¿no? Ellos también son nuevos que están acá entrando. También recién están aprendiendo la costumbre que yo también voy a hacer. Quizás como nuevos, no nos criticas. Quizás nos van a criticar los antiguos, nos van a decir lo que sé. Haces bueno, te critican. Haces malo, te critican. Das, te critican. No das, te critican. ¿Me entiendes? Entonces, yo, lo que yo voy a hacer, mi voluntad. A mí nadie del pueblo me puede decir, haga lo que tantos días o cuántos días, no me puede decir. Lo que yo voy a hacer, mi voluntad. Si yo lo hago, puede ser un día, puede ser dos días, puede ser tres días, puede ser más días, pero mi voluntad. La cosa que la imagen, sumisa, es lo importante. Eso es lo que yo voy a decidir acá en el pueblo. Nadie me ha obligado, nadie me ha dicho, entra o te apuñulo, no, nadie. Yo lo hago con fe, con la voluntad, gracias a mi tío Miguel y a su esposa linda, que ellos una persona que hemos hablado de palabra, y yo agradezco a mi tío Miguel, a mi tía Amanda Bernachea, a mi tía Amanda que yo le conozco, señorita, joven, amiga de mi hermana La Soledad, tía, te pido bendiciones a mi tío Miguel, bendiciones tío, y te agradezco tu linda fiesta que estás haciendo. Siempre vamos a recibir críticas, pero que sean críticas constructivas, no destructivas. Porque al final, lo que asume esta fiesta del pueblo, no son personas cualquiera. Son personas de corazón, personas lo que van a la familia, a la que están acá, van a realizar. Tío, yo solamente te pido bendiciones a mi tía Magna, bendiciones, que siga la fiesta. Y que esta linda fiesta que siga adelante con la bendición de Dios. Quizás estamos aprendiendo para nuestros futuros. Ya, mi amor. Gracias. Gracias. Un aplauso. Un ratito, por favor. Señores entrantes, César, Edith, es mi más satisfacción y mi más felicitaciones para cada uno de ustedes y para la familia Bernachea. Como conversábamos ayer, anteayer, yo creo que tanto es una palabra valorosa y eso hay que enseñar a nuestro pueblo. La familia Carhuachuco es de palabra. Y yo creo que la familia Bernachea también es igual. Nada más. Quiero decir, y tres horas por Carhuachuco Bernachea. ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! Paquita también de palabra. Bien, buenas tardes.
señores visitantes de este lugar de Cajamarquilla. En primer lugar, darle gracias a Dios por haber estado presente en este humilde hogar de Magdalena Barnechea. En segundo lugar, agradecer a Dios, a señor Miguel Carvachuco, a su linda esposa, que es la familia Barnechea. Gracias Diosito que ha dado todo este día tan glorioso para que Dios vio en otra manera, para que pueda cumplir con el cargatura de la población, ha asumido una responsabilidad dentro de la población y le está haciendo, la ha hecho cumplir, le está cumpliendo. Mis felicitaciones, señor Miguel Carvachuco, es su linda esposa. Por parte, gracias, señor. Mamita linda, Pedro Barnechea. En conclusión, mira, en estos momentos, de repente, ¿no? Mi sobrina de lápiz, ¿no? Porque no está de mi lado mi tío. No es porque no soy no quiero estar de su lado, un poquito estamos de salud, pero de todas maneras, tratando de ir a una familia, ¿por qué no estar de lo bueno o de lo malo? Si uno está sano y bueno, estamos en derecho de estar ahí donde estamos. Gracias a Dios, ya había tenido un diálogo bien formalizado de un año a otro año. Simplemente queríamos que nuestro maldito, o sea, nuestro bendito Señor, que nos da la vida, sano y bueno. Y como ustedes saben, mi mamá Machato, mi papá Valeriano, está un poquito delgado de salud y tiene sus años, tiene derecho de, ¿no?, de repente tocar su mal, pero con eso no quitamos mérito a esta familia que es César Pajito, ¿no?, y a mi sobrina que está a mi costado. No queríamos el mérito, simplemente más bien alentarle y a decirle, bueno, mis hijitas, tomó este cargo, cumple como debe ser y hay que proceder para no quedar mal con este pueblo Cajamarquilla. Por eso se dicen muchas cosas, muchas veces, a veces, ya lo dijo mi sobrino, los jóvenes que están allá en la ciudad, es la pura verdad. Ustedes lo hacen, digo, de residente de Lima, simplemente por querer a su pueblo, porque usted no radica, no vive. Simplemente vienen así, como ven el Carvachuco, es hijo de residente. Y acá mi sobrina, también bonito. Por querer Cajamarquía, ustedes le hacen este cariño, esta voluntad con bastante cariño, quizás, ¿no? No quisiera que sea despercibido, pero más bien les felicito también a los nueve entrantes. A todos ustedes. ¿No? A los dos. Para el próximo año que continúe este costumbre de nuestro centro poblado de Cajamarquilla. Más bien, ¿por qué no decir? Gracias a los señores afirmadores, de una otra manera, está compilando todos los detalles, todas las cosas. ¿Qué cosa pasó? Ahí se da cuenta una persona. Si has atendido, no has atendido. ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Ahí viene el dolor. Ahí viene el pensamiento. ¿Por qué? Un momentito, señora. Ya, no, un momentito. Yo sé lo que está hablando. Yo soy mandador muchos años. He servido al pueblo. En general. Para tu conocimiento. Por eso un mandador hay que ser bien responsable. Cocinero hay que ser responsable. El funcionario, el mamá, antes de entregar las cosas, se dice, señor mandador, este tiene que responder. Señora cocinera, me tiene que entregar la comida y la hora. Eso es lo que tienen ustedes, hacer ustedes. Pero si no está formalizado acá, lamentablemente hay que sentirle, hay que decirle, ¿qué pueden hacer? No es culpa del funcionario, yo sé que todos los funcionarios le damos todo así en la mano. ¿Para qué? Para que nos puedan atender, para que haga quedar bien al funcionario y a la funcionaria. Ese es el error de los mandadores. Hoy en el día, ¿no? La verdad es que no hay mandador, el que conoce, el que sabe, no hay. Hay que suplicar, hay que decir, por favor, apóyame. En este caso, bueno, pues no, ya está hecho las cosas, simplemente no quiero también interrumpir. Si los señores están a prueba, yo tengo entendido que iba a ser mañana también. Mañana te voy a usar este sí, nota, pero lamentablemente, mira, ya lamentablemente el señor ya tiene sus problemas familiares, de repente, el trabajo, no sé qué, pero ya pues estamos dando, de repente, apresurándonos. Con eso no le estoy quedando en mérito, sino más bien al contrario. Ya pues, continúen ustedes con el hecho que corresponde. Muchísimas gracias, no quiero casarlos una vez más. Gracias, mamita. Gracias, Pedro. Gracias. Con todos ustedes.
Maciel. Gracias, César. Gracias. 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 Sus cosas. Estoy cumpliendo con todos ustedes. Por si acaso.
Thank you.
años, para el próximo año 2024. Les hago presente lo mismo que a mí me hicieron presente. De repente uno menos, mi cariño. Eso es lo que vale. De repente ustedes también, para el próximo, uno más, un cariño más para el otro. Papá, nada más quiero decirles, les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y sigan para adelante. Nada más. Antes de culminar, va a dar su palabra a un familiar directo. Señor funcionario Miguel Carbachuco Solín de Espasa, familia Bernachea. Para mí es un gusto recepcionar este lindo trocay. Soy testigo que está usted demostrando como hijo cajamarquiano. Es lo que siempre repito, que los hijos cajamarquianos verdaderamente hacen con mucho cariño, con mucha estimación. Mientras que los pobladores que vivimos aquí, son muy diferentes. ¿Por qué? Por esa misma lucha, cuando los hijos de ustedes salen de Cajamarquía, superan mucho mejor que lo que radicamos en este lugar. Señor Miguel Carbachuco, su líder de todos. Pero quiero brindarle, señor Miguel Carbachuco, por favor, esta gallecita de repente, ¿no? Usted está entregando a esta familia Bernachea con mucho corazón. Yo estoy seguro que sí. Esta familia, como usted lo conoce, lo es. Siempre va a hacer a lo que ha dicho, a lo que alcance. Nadie dice que puede ser mejor, ni mejor, peor. Pero simplemente le felicito a usted. Y mi cariño, como usted le está entregando a este trocán, simplemente quisiera que se quita. Gracias, gracias. Necesita linda, por favor. Gracias, gracias, señor Pedro. Gracias, señor Pedro Bernachea y su linda familia y su linda lugar. Hemos cumplido con la familia Carbachuco. Espero, como dice acá el señor Pedro Bernachea, nadie nos obliga a hacer lo que debemos hacer. De acuerdo a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras posibilidades, estamos haciendo. Y así lo está demostrando la familia Carbachuco Bernachea. Espero pues que el otro año la familia Paquita y Bernachea lo hagan mejor, lo hagan esa voluntad de todos ustedes. Nada más, papá, quiero decir, quedo muy agradecido con todos ustedes. Vamos, Bernachea, la próxima. ¡Tres, una por el Bernachea! ¡Viva! 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 ¡Otro por el Carbachuco! ¡Viva! ¡Carbachuco! ¡Complejo no abre, carajo! Más bien, échalo. Más bien, por favor, con todos los presentes y con todo amor y con todo cariño, con todos los aprecios que tenemos, nosotros somos familias. Familia Villodas, familia Bernachea, familia Carbachuco, familia Paliza, familia Velázquez y XX, todos somos una familia de este centro poblado de Cajamarquía. Pero invito a todos, invito a toda la familia a almorzar a mi lindo hogar. Mi papá, nada más, ese es mi cariño. Yo creo que de ahí así. Una palabrita, Nadie quiere hablar. Una palabrita. Papi, discúlpame, mi hermana. Ahora te contunar su mamá, su papá está delicado de salud. Mal de salud, yo también mal de salud. Entonces, ahora, dice, no vayan a hablar cerca de esa cosa.
pero tiene que realizar este costumbre. No va a llegar con mi curcuno, cagachi curcuno, a Luis, a Luis, cuando se haga, se ha muerto, no va a decir, no va a decir. Ese hay que cumplir una culpa, hay que hacer el papá, no se va a cortar. Ya, papá, esas son palabras, somos familia, bastante. Ellos son los que sabemos, estamos reclamando. Ya, papá, me disculpa, señor, el hermano. Ese es el comentario. Ya, papá.
Thank you.
tardes. Buen provecho que están almorzando, buen provecho. Gracias, gracias. A todos los que están almorzando, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho, señores, con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho el almuerzo, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con rico sopa de casa. Buen provecho con la sopita, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo. Buen almuerzo, buen provecho, buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho, buen provecho. Gracias. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con la sopita, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Gracias, papá, está rico la sopa de camartilla. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho, buen provecho. Gracias. Buen provecho con el almuerzo. Gracias. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con la sopita, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Pásame la por favor. Buen provecho. Gracias, gracias. Este sopa también no te quiero, ¿no? Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. La sopita, buen provecho. Buen provecho. Siempre usted eres el máximo. No hay más. Gracias, gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, con la rica sopa, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, señores, buen provecho. Buen provecho con el segundo. Con el rico estofadito, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el estofadito, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el estofadito, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho, lo que están almorzando, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho. Surrito Palpa, no me estás involucrando en problemas, ¿verdad? Buen provecho, lo que están almorzando, buen provecho, con el estofado, buen provecho. Señores, buen provecho. Buen provecho, buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con el lomito, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, señores, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el lomito, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho con los chetos, buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Firmación o corrida, este zorrito es lindo. Muchas gracias. Buen provecho con los gracias al funcionario. Gracias a la familia. Aquí estamos brindando, aquí estamos sirviéndonos con todos acá los chutos. A los visitantes, especialmente cubanos, pero gracias al funcionario, nada más. Ya, muy bien. Rico potaje, mira, ver, rico potaje que da. Zorrito, vete, vuelve mi gallina que te ha llevado. Provecho, buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho a los que están almorzando. Buen provecho. Buen provecho con el estufadito, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Acá ya es un día. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Gracias, provecho, buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Gracias, buen provecho con el estofadito. Provecho, buen provecho a los que están almorzando, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el estofadito, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho con el estofado, buen provecho, buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho, que están almorzando. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.
Buen provecho. Buen provecho. Gracias, buen provecho con el estofadito. Buen provecho. Buen provecho con el estofadito. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el estofadito. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Con el bolso, buen provecho. Gracias. Buen provecho con el estofadito, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el estofadito, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Sí, bien, 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 gracias. Buen provecho. De papá, muy bien, gracias, gracias. Gracias. Buen provecho con el bolso, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. En esta parte nos acercamos. No estuvimos presentes a qué hora van a. Vamos a venir las cocineras, pero buen provecho con todo, buen provecho. Acá tenemos una persona importante. Mamita, buenas tardes. Buenas tardes. Usted como cocinera, a ver, explíquenos a qué hora ha empezado a cocinar y qué ha sido el potaje. Bueno, hemos hecho sopa de casa y hemos hecho estofado de res. Ya, de res, muy bien. A mí me ha dicho que es cabrito. Bueno, ya, ya bueno, la jugata ya... Ya está desocupado, todos están almorzando. El gato también se ha quemado. Se ha quemado el techo. Cosita se ha pasado. Me voy a disculpar, no he venido en la mañana porque estaba en otro trabajo. ¿Dónde está Salvador que está aquí?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.